Anteriormente en Campamento Desventura, se anunció que ambos equipos asistirían a la eliminación. Así es, dos eliminaciones dobles consecutivas, ¡oh sí! Así que solo una persona en cada equipo podría ganar la inmunidad. El desafío consistía en llegar a una plataforma sin ser atrapado por el señor Jensen. No quiero meterme con ese tipo. Mientras que los Púrpura trabajaron en equipo, los Turquesa fueron un desastre. La mayor parte causada por Gaby y Gre. Entonces, Gaby se hartó de las órdenes de Gre, tomando la inmunidad para ella misma. En el Púrpura, Alec llegó antes que él y se ganó la segunda inmunidad. Al final, las expulsadas fueron Gretty y Ellie. Excepto que, tal vez su juego aún no haya terminado. Así que nos preguntamos, ¿quién será expulsado esta noche? Han sido expulsadas de sus equipos, pero no del juego. Aquí hay un mapa para cada una. Deberían irse al equipo contrario, donde se integrarán como nuevos miembros. Esto tiene que ser una broma. ¡No lo es! Aún tenemos la oportunidad de ganar el millón. Bien, como sea. Todo mi equipo se va a arrepentir de haberme expulsado. Ahora que sigo en el juego, empieza mi venganza. Van a desear jamás haber votado por mí. Buenas noches. ¡Ah! ¡Auch! ¿Qué te pasa? Gret, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué no te acaban de expulsar? Aparentemente, otro giro en el juego. Todo lo que hicimos fue cambiar de equipo. ¿Eso significa que Ellie sigue en el juego? Sí, ya va en camino al otro campamento. No voy a mentir. Fue satisfactorio golpear a Gret con esa roca. No he olvidado que ella me votó el día 1. Espero que Ellie no tenga ningún resentimiento contra mí. Me preocupa que eso pueda afectarme. Finalmente logramos expulsar a Gret. Me siento mal por ella. ¡Yo no! Hola. Hey, ¿qué haces aquí? ¿Telly? Fui expulsada del otro equipo. ¡Ay, no! Pero me dejaron una nota que dice que debo unirme al equipo contrario. ¡Oh, por Dios! ¿Ahora serás de mi equipo? Así es. Sé que no hemos hablado mucho, pero un gusto conocerlos. Oye, me encanta tu abrigo. Gracias, es un placer. Soy Jake. Lo sé. Con Ellie en el equipo, las cosas serán más sencillas. En caso de perder, votamos por ella y no por uno de nosotros. Gaby es una traidora psicótica. Jake y Tom son una pareja de tóxicos. Miriam es una anciana inútil. Y Dan es un idiota que finge saber cosas. ¿Pueden creer que aún así decidieron expulsarme a mí? Así son las cosas. No puedes suponer que los demás tomen decisiones inteligentes. Vaya, pues parece que hay muchos incompetentes en el otro equipo. ¿Cómo es que han ganado tantos desafíos? No lo sé. También tuvimos nuestra parte de personas incompetentes. Pero, tal vez las cosas cambien. Tienes razón. Y ellos van a pagar. Podemos ayudar en eso. ¡Guau, niña! ¡Te subestimé! ¿Por qué lo harían? Supongo que quieren algo a cambio. Si prometes nunca votar por nosotros, te ayudaremos. ¿Y qué plan tienen en mente para mi venganza? Paciencia. El conocimiento es clave en este juego. Debemos buscar sus debilidades. Yo creo que conozco alguna de ellas. Cuéntanos los detalles. No puedo creerlo.
Realmente me sentí bienvenida en el equipo púrpura. Hay algo en ellos que me hace sentir en casa. Eso es algo que nunca había sentido antes. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Está todo bien? Gaby me dijo que tú y Tom son cercanos, pero ya no parece que ese sea el caso. ¿Qué cambió? ¿Es tan obvio? ¿Estás molesto? Sí, lo estoy. Tom nos ha mentido a todos desde el principio. Me mintió como todos lo hacen. ¿Qué pasó? Yo no quiero fastidiar con mis problemas. No te preocupes. Después de lo de anoche, sé lo que se siente la traición. Todo lo que digas está a salvo conmigo. Me agrada Jake. Es un buen chico, aunque es algo dramático. Honestamente, todo su drama puede resolverse en una conversación de 5 minutos. ¡Hey, Dan! ¿Has visto a Ellie? Fue a buscar arándanos con Jake. ¡Genial! ¡Me encantan los arándanos! Oye, Gabby, quería agradecerte por no votar por mí ayer. ¡Ah, no es nada! ¡Sé que no votarás por mí otra vez! ¡Bienvenidos, camaradas! ¡Como pueden ver, Gret y Ellie cambiaron de equipo! ¡Desearán que realmente me hubiera ido! ¡Ya lo hacemos! ¡A nadie le emociona que sigas aquí! ¡Oh! Solo espera, vieja bruja. ¡Tensión! ¡Me encanta! Les explico el desafío. Un miembro del equipo será atado a esta rueda gigante que tiene la mitad sumergida en el agua. Otros dos miembros deberán girar esta polea que hará rotar la rueda. Cuando sean sumergidos, deberán tomar un poco de agua y escupirla en el recipiente que está frente a ustedes. Cuando ya tengan suficiente agua en el recipiente, se liberará una bolsa con vendas. Un miembro de cada equipo deberá subirse a esta plataforma y ser el guía mientras que los demás se pondrán las vendas. El guía deberá darles indicaciones para encontrar piezas de un rompecabezas. Una vez tengan todas las piezas, podrán quitarse las vendas y armarlo. El primer equipo en completarlo correctamente gana la inmunidad. Decidan a quién atarán a la rueda y prepárense para comenzar. ¡Yo pido estar en la rueda! Piore, creo que sería más fácil para nosotros si tú estás en la rueda. ¡Ay! ¡De acuerdo! ¿Está bien todo entre nosotros, Ellie? ¿Tú qué crees, Alec? Lo sabía. Este desafío inicia ahora. Voy por la polea. ¿Me ayudas, Jake? No lo creo. ¿Qué? ¿Por qué? Por mentiroso. ¡Ah, suficiente! Yo te ayudaré. ¿Estás segura de que puedes hacerlo, Miriam? Por supuesto que sí. No dejes que la edad te engañe. Cuando yo era más joven, los deportes me ayudaron a alejarme de mis problemas en casa. Me inscribí a todos los deportes universitarios y extracurriculares que pudieras imaginar. Tomé waterpolo, lacrosse, porristas e incluso debate. ¿Qué? ¿El debate no es un deporte? Podría debatir eso. Está bien, bajaremos un poco la velocidad. No podemos bajar la velocidad, tenemos que ganar. ¿Estás bien, Gaby? ¡Sí, lo estoy! ¡Sigan así! ¡Woohoo! ¡Hey, Tom! No. Hola, Miriam. Las cosas están algo complicadas con Jake.
¿No es así? Podría decirse que sí. Sé que es mi culpa, pero él está exagerando con su actitud. Es solo un niño inmaduro. No te lo tomes personal. Es difícil. Ya se le pasará. ¡Más lento! No podemos. Dije... ¡Más lento! Gret, más lento. No podemos recoger el agua si Fiore se muere. ¿Ya te tranquilizaste un poco? Sí, lo siento, es solo que... No puedo olvidar cómo me mintió y cómo me hizo sentir eso. ¿Y has pensado cómo lo hizo a él sentir eso? Yo... No realmente. Solo digo que debió ser difícil para él también. ¿Eso crees? Solo me utilizó para su fachada. ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo... Lo dijo Gred. ¿Tom te contó su versión? Deberías preguntarle. Las personas son complicadas. No puedes asumir conclusiones. Yo lo pensaré. ¡Finalmente! Tengo las vendas. Yo puedo guiarlos. Creo que tengo una voz muy fuerte. De acuerdo. Todos, pónganse las vendas. Nos están pasando. Hago lo mejor que puedo. Ten paciencia. Ya los alcanzaremos. Todos caminen hacia el frente. Jake sigue derecho. Tom y Ellie hacia la izquierda. Miriam y Dan hacia la derecha. ¡Ya la tienes, Tom! ¡Sigue mi voz! ¡Ay, digo! ¡Párate, Jake! ¡La pieza está justo detrás de ti! ¡Auch! ¡Mi cara! Tengo las vendas. Fiore, las piezas se ven algo pesadas. Creo que te tocará guiarnos. Puedes gritar, ¿cierto? ¡Oh! ¿Quieres que te grite? ¡Muévanse! ¿Qué? ¡Solo suéltalo! ¡Ah! ¡Mis lentes! Los turquesa tienen sus piezas, así que ahora pueden quitarse sus vendas y empezar a armar. ¡Más rápido! Lo haría más rápido si dieras mejores indicaciones. ¿Alguno de ustedes es bueno en rompecabezas? Yo no. Yo tampoco. Yo sí, pero mis lentes están rotos. No puedo ver nada. ¡Alec! ¡A la izquierda! ¡Justo ahí! ¡Gret! ¡Sigue directo hasta llegar a la pieza! En cuanto las tomen, corran hacia acá. ¡Son las últimas dos! ¡Listo! Los Púrpura tienen todas sus piezas y están de vuelta. Esto era pan comido. Esto es humillante. Los Púrpura terminan su rompecabezas y se llevan la inmunidad. ¡Sí! En sus caras. Los veré esta noche donde el sueño de convertirse en millonario acabará para alguno de ustedes. Nuestro equipo estaba en una racha ganadora, pero de pronto Ellie se une a nuestro equipo y perdemos. Tal vez esa muchacha nos trajo mala suerte. Todos saben que Campamento Desventura es una competencia muy complicada y la comunicación es fundamental.
Pero si no tienes buena dicción, pronunciación, proyección o se te enreda la lengua al hablar, ¿cómo podrás llegar lejos en la competencia? Es por eso que te recomiendo tomar mi curso de doblaje online que te dará las herramientas de calentamiento vocal, rango de tonos, dicción, actuación, acento neutro y más. Esto no solo te servirá en esta competencia, sino en todas las que en el día a día decidas enfrentar. Nos vemos en voces.site. También pueden seguirme en todas mis redes sociales como Ivana8A. Ahora sigamos viendo la serie, que está genial. Y mucha suerte ganando el millón de dólares, campistas. Escucha, Tom. Quiero preguntarte algo. ¿Qué sucede? ¿En serio solo te acercaste a mí solo por tu trabajo? Wow. ¿Me estás preguntando esto ahora? ¿Dónde estaba esta pregunta ayer? Sí, yo lo siento. Jake, voy a serte sincero. Me agradas mucho. Y los días que pasamos juntos pescando, buscando suministros o simplemente hablando en el campamento, me hicieron replantearme algunas cosas. ¿A qué te refieres? Sí, estoy aquí por trabajo. Para investigar a alguien. Mi agencia no me permite tener contacto con nadie de aquí al terminar esta investigación. Pero al conocerte sentí que rápidamente tuvimos una conexión y pensé... ¿Realmente estoy dispuesto a arriesgar todo? ¿Toda mi carrera y así? ¿Y así podríamos... ser algo más? Oh. Pero la forma en que te has comportado en los últimos días me hizo tener una cosa clara. No te conozco del todo. Y no estoy dispuesto a dejar todo por alguien que actúa de forma tan impredecible. Tom, yo... lo siento. Fui muy egoísta al pensar solo en mí. No tenía ni idea. ¡Exacto! No tenías idea. Y no te molestaste en preguntar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que la decisión es sencilla. Votamos por Ellie. ¿Ellie? ¿Por qué? Ella no es de nuestro equipo. No lo era antes, pero lo es ahora. Se unió hace 2 días. Ella es nuestra única opción. He visto quiénes son Tom y Jay como personas, así que no votaré por ellos. En cuanto a Ellie, ¿quién rayos es ella? Pero yo no quiero votar por ella. Gaby, créeme, es lo mejor. ¡Para ti lo es! ¡Pero no para mí! Siempre haces lo que es mejor para ti sin importar qué es lo que los demás piensen. ¡Como cuando votaste por mí! Creo que no votará por Ellie. ¿Y ahora qué? Intentemos hacer que Tom o Jake voten con nosotros. Yo no creo que Jake vote por Ellie. Pero podría convencer a Tom. ¿Acaso vas a dejar que vuelvan a tratarte así? Tú de nuevo. Ese chico quiere controlarte tal y como lo hizo Greg. Tal y como lo hacen todos. Hey, ¿puedo sentarme? Sí. Creo que necesito un abrazo. Lo que sea que pase, sabes que puedes contarme, ¿cierto? ¡Hey, Tom! No me siento bien ahora. Si vienes a decirme algo sobre la eliminación, solo dime a quién escribir y lo haré. De acuerdo. Solo asegúrate de votar por Ellie. No, debo irme a limpiar mis medias o algo. Vuelvo enseguida. ¿Agente Smith? No estaba esperando su llamada a esta hora. ¿Qué ocurre? ¡Bienvenidos a la eliminación! Es otro día y hay otro perdedor más. Es hora de votar. Lo siento, Gaby. Eres la única por la que votaría. Voto por Ellie. Debemos mantener al equipo unido. Todos tomaron su decisión. Es momento de leer sus votos y esto hará su decisión final. La persona con más votos deberá irse del campamento.
inmunidad y me gustaría utilizarlo ahora. Quiero utilizar este tótem para anular los votos en contra de Ellie. ¿Qué? ¡Diablos! ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Puedo confirmar que este es un tótem de inmunidad válido y ha sido usado en Ellie. Cualquier voto en contra de ella no contará. Primer voto, Ellie. Cuento. Ellie, tampoco cuenta. Ellie, no cuenta. No hay votos válidos al momento. El siguiente. Gabi. Dan. Un voto para Dan, un voto para Gabi. Queda un voto. Sexta persona expulsada del campamento Desventura. ¿Por qué desperdiciarías tu tótem en Ellie? No lo desperdicié. La salvé porque ella sí me trata como una persona. Gabi, muchas gracias por salvarme. Nada que agradecer, amigui. Dan, es momento de que te vayas. Bueno, suerte, chicos. Hola a todos, yo soy Dan, y es mi turno de saludar a los maravillosos Patreons que apoyan el show, especialmente a Carter Miller, Froggy RFF, Brion Thomas, José Moreno López, MM1234, Michael S. Horowitz, Fabiano Ramírez Hurtado, Yvonne Silas, Spicy Kimbap, Vispa King, Oliver Vera, TDFan2077, Sofía Miller, Hayley, Bad Luck AE, Ares, Epic Username, Tam ama a Yuli sus abdominales picantes, ¿qué? Nick Love, Creepy Boy, Parker Assel, Rave, Zork, James Curtis, Chep Camaro, Javi Kupa, Dorian West, Chantilly Zimmerman, Milo B, Acidic Gecko, Charmander de Pro, Alicia Maxwell, Landgood.08, Aleway, Ale Duncott, Alfonso Cort Vega, Rikuma, Dance Fan Risley, James Strickland, Royal, Superhero Cat, Kiki Kawaii, Don Nivider Supremacy, Cyrus, Rhys R, Jules Baby Mama, Little Fats, Amani Whitley, Owen Peters, Josh Mustard, Molly Merced, Patricia Kovacs, Immer Gaming, Angel Lynn F, Igloo Azalea, Ice Mask, Gabby Sunflower, The Eagle Outlaw, Alex Wife, Crit Cat, Mateo DF, N09-334, Yueyu 17, Nick Acuna, Hey, It's Butter, Sebastián Bedoya,
Pimpotrol, Blue Flame Gamer 45, Darryl.rd KJ11, Regan Calamity, Cody Fisher, David Chávez, Mef, Nina F, J-Days, Aiden Rainbow Imoboy, Devon Wilson, Creeperdon XS, Alexia Russell, Maddie Right Here, Shaq Masuski, Aiden Baby, Give Me Some Sugar, Ipincito 678, Alex Husband Nick, Serio, Joe Smith, Seb Tronic, Miguel Calderón, Koda Case, Félix es un fan de Dan, oh, Alex Baby Girl, Sylvie, Brittany Kratochville, Pruitt Reese Hughes, Samuel Frank, Grayson Bilski, Steven López, Racielus 97, Adam Sirots, Night Phantom 383, Hayden Resendiz, Just the Face, guión bajo RX, Gears, Sheila, Mati, Azur y Pexi. Muchas gracias a todos por su apoyo. Hay una cama por fin esperando por mí, así que ¡hasta la próxima!